Buenos días a todos y todas. Gracias por venir. Es un día muy especial, un día que tenía marcado en el calendario, en rojo, bien que se viera bien, desde hace mucho tiempo. Tengo mucho vínculo con esta ciudad, viví aquí durante 4 años. Es un día muy especial para mí y para mis compañeros también, a los cuales quiero presentar San Campos al piano. Thiago Alves, contrabajo. Rodrigo Ballesteros en la batería. Hoy estamos presentando la música que grabamos hace algunos meses. Salió el disco hace algunas semanas, la música del último álbum llamado Empirical Sounds. Este primer tema que tocamos se llama Two Dimensional y vamos a continuar con El fuego diminuto de un planeta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Esto era El fuego diminuto de un planeta. Es un título que rescaté de un poema de Pablo Neruda dedicado al cítrico, al limón, por curiosidades de la vida. Vamos a continuar con otro tema que está incluido en este disco, llamado Interludio, que en su génesis era un interludio que conectaba dos canciones, pero bueno, llevamos como 8 días tocando en algunos festivales más. Decidí escribir una sección nueva para completar este interludio. Así que nada, espero que les guste. Muchas gracias.
Rubén Campos al piano, por favor. Vamos a continuar con un tema llamado Thank you for not coming, pero no es vuestro caso, es al revés. Gracias por venir. No es gracias por no haber venido. Tiene su explicación, en realidad. He de decir que la idea conceptual de este disco que estamos presentando quiere reflejar un poco las últimas experiencias que he vivido en mi último tiempo. Viajes, encuentros con gente, con músicos, distintos países. Y esto fue en parte gracias a una residencia artística que hice en Basel, dentro de un programa del Jazz Campus llamado Focus Year, al que pues bueno, le debo mucho porque supuso mucho para mí, la verdad. Y este tema, como os decía, el título y bueno, su razón de ser también a nivel compositivo viene de una de las experiencias que tuve allá, donde conocí a Thiago desde Sao Paulo, Thiago Alves. Nosotros teníamos que trabajar durante un año con un ensemble, reuniéndonos con diferentes músicos de primer nivel internacional, y en una de esas semanas agendamos un ensayo con el ensemble en el cual mucha gente no se presentó, solo unos pocos de nosotros, y era porque Kurt Rosenwinkel estaba haciendo una masterclass en el Jazz Campus. Entonces decidimos ir a esa masterclass en vez de hacer el ensayo, y entonces Kurt nos dio unos consejos muy válidos para escribir música. Entonces por eso fue gracias por no haber venido. Es su razón de ser. Vamos a ir terminando con este tema. Quiero agradecer sobre todo a la organización de este magnífico festival, a las GAE, que la verdad sirve de impulso para nosotros, los músicos como Trini, como los diferentes proyectos que van a venir estos días, que nos dan un impulso tremendo y es como que coge mucha inercia el trabajo y todo lo que hacemos. Así que muchas gracias de verdad a todos los responsables, técnicos de sonido, todo. Espero que estén disfrutando. Aquí tienen un disco increíble que podrán encontrar fuera por un precio de 15 euros. Que 15 entre 8, no sé cuánto sale la canción, pero no sale mal del todo. Así que muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias, gracias de verdad. Vamos a terminar con un nuevo, último tema llamado La ventana de la ventana. Vuelvo a reiterarme que muchas gracias a SGAE, al festival, a toda la gente que trabaja y que no se les ve, que no están en el escenario, que son muchos los técnicos, de sonido, luces, muchas gracias de verdad, nos lo habéis hecho muy fácil, suena increíble, estamos muy cómodos, un aplauso, porfa. Y quiero dar públicamente gracias a mis compañeros, Sean Campos, por favor, al piano, gracias por estos días increíbles tocando, a Thiago Alves también, el contrabajo, Rodrigo Ballesteros en la batería. Yo soy Roberto Nieva, muchas gracias. Gracias de verdad. Vamos a terminar con La ventana de la ventana. Gracias.